En otros temas, cada año miles de menores migrantes, muchos de ellos solos, cruzan México en su intento por llegar a Estados Unidos. Tan solo en lo que va del año 2014, autoridades migratorias han detenido unos 10.000 de estos infantes. Nuestro corresponsal Eduardo Martínez estuvo en el Estado de México, justo en la zona donde abordan el tren conocido como La Bestia. Esta es la historia. Las vías por donde transita el tren conocido como La Bestia representan la única guía para miles de migrantes que cada año ingresan a México sin documentos. Muchos de ellos son menores de edad. Gabriel es uno de los que se arriesga. Apenas cumplió 15 años y prefiere no mostrar su rostro. ¿Te da miedo todo este camino? Bueno, porque ahorita no nos ha pasado nada. No. ¿Pero has escuchado que es peligroso, no? Sí, he escuchado. ¿Qué has escuchado? Que asaltan. Y que están cobrando así. Y bueno, y como uno no viene con mucho dinero. Pasan hambre, frío y múltiples peligros. En ocasiones son testigos de asaltos, extorsiones, violaciones y asesinatos. Abandonan sus países por distintas razones. Él dijo que me iba a ayudar y cuando estuviera allá que le ayudara a él. Pero en la casa, sí podía. Jefferson cuenta que salió de Honduras con su madre y que han logrado sortear hasta ahora todo tipo de adversidades. Mal. ¿Por qué? No hemos comido, no traemos dinero. ¿Y por qué se fueron de tu país? Porque ya no hay trabajo para mi mamá. De octubre a la fecha, unos 50.000 menores de edad han transitado solos o acompañados por territorio mexicano en su intento por llegar a la frontera con Estados Unidos. En las famosas redadas que hacen o en los asaltos se separan las familias. Ellos venían solos. Vienen completamente solos, unidos a otros grupos de otras personas. Por lo menos unos 10.000 menores que viajaban solos han sido detenidos por autoridades migratorias. El papel que debería jugar México es contribuir a una salida regional que atienda las causas por las cuales los niños están migrando. ¿Cuál es la región de mayor migración en América Latina de niños no acompañados, que es el sector más vulnerable? Es Centroamérica, pero también es México. Mientras, el gobierno estadounidense ha reportado que repatriará a unos 46.000 menores. El presidente Barack Obama ya ha solicitado para ello una partida especial. Eduardo Martínez, Telesur, Huehuetoca, Estado de México.